Jackie Guerrido, adelante, Jackie. Así es, Michelle, y les cuento que como salidas de una película de fantasía, impresionante. Más adelante regreso con las condiciones del tiempo y este contraste que tenemos de costa a costa. Quédese con nosotros aquí en Naturaleza. Adelante, Jackie. Así es, chicas, un fin de semana tan anhelado, pero por aquí les muestro el contraste que estamos viviendo los residentes de costa a costa. Así que tenemos Los Real versus La Ascensión, al menos en el sur de la Florida, 84 grados. Eso marca el termómetro, pero con la sensación térmica, la temperatura se siente en los 90 grados, así que definitivamente la gráfica no me deja mentir. El lugar, la ciudad más cálida en el día de hoy se la lleva el sur de la Florida y en el noroeste, pues temperaturas bastante frías para esta época del año. Pues bien, por aquí está la fuerte acción hoy viernes. Tenemos este sistema frontal que sabemos que está generando actividad de fuertes lluvias desde Texas para ustedes en todo el sureste de la nación hasta Washington, D.C. También algo de nieve sobre el noreste de Nuevo México. Paulatinamente las lluvias van a continuar durante estas próximas 24 horas. Si este sistema frontal que está asociado a un centro de baja presión ha permitido un descenso en temperaturas, de todas formas están por encima de lo normal, como usted pudo observar, actividad de condiciones y lluvia helada. Así que hoy viernes así finalizamos con mucha acción en cuanto a temperaturas se refiere, pero mañana sábado notamos cómo todo el centro, el noroeste, se refresca bastante en comparación a estos días anteriores, pero llegan sorpresas porque el termómetro para la próxima semana vuelve a subir, así que bueno, son cosas de la madre naturaleza. Señores, no podemos bajar la guardia, estamos a 21 días de finalizar esta temporada ciclónica hacia el suroeste del Caribe. Tenemos este sistema, pudiera tener algún desarrollo para la próxima semana de un 30%, así que observamos que pudiera estar generando algo de lluvia sobre las costas de Nicaragua y Honduras. Mientras tanto, pudiera tener algún desarrollo, usted se preguntará por qué, y es que todavía continuamos con las aguas bastante cálidas, tanto en el Caribe y en el Golfo de México, en el rango de los 90 grados, así que zonas de formación pudiera tener esta trayectoria. Nuevamente, mañana sábado, sabemos que la actividad de lluvia se queda en el sureste, en noreste del país, ustedes en Chicago, envidia de la buena, y nosotros en Los Ángeles, así que aprovechar estos días bastante secos, porque se aproxima actividad de lluvia de este desfile de tormentas que se va a estar generando en la costa oeste en el estado de Washington. Es todo de mi parte, familia, que tenga un excelente fin de semana. Pasa con ustedes, chicas.